Bueno, o sea que yo, para hablar de lo personal, es difícil, ¿no? Me voy a apoyar más en lo grupal, que es lo más importante, darle los méritos al cuerpo técnico que prácticamente nos enseñaron el camino, una situación bastante complicada en la que estábamos, en que no nos salía nada y bueno, a Dios gracias, llegó el profe, nos cambió el chip, como se dijo. Nos hizo ver las cosas desde otro sentido y bueno, ahí están dando los frutos. De igual manera no hemos ganado nada, no hemos conseguido nada, falta mucho camino por recorrer y tenemos que seguir en la misma tónica. Bueno, a Dios gracias, ¿no? Creo que lo más importante era salir del fondo de la tabla. Los números son los que mandan. El profe, vuelvo y te digo, ha hecho un excelente trabajo tanto dentro y fuera de la cancha, que eso vale muchísimo. Nada, tenemos que seguir así, demostrándolo cada 8 días y vuelvo y te digo, todavía no hemos ganado nada y falta muchísimo. Junior, ¿y a nivel personal eres consciente que hay esa cuenta pendiente? No, yo no tengo nada que demostrar, ¿no? Para mí mi reto es cada 8 días, siempre me entreno al máximo, soy consciente de que cada partido tengo que dar el 100%. Y nada, voy de poco. Soy consciente que todavía no estoy en ritmo, me falta apenas recién de lo que llevaba sin jugar, me he jugado prácticamente 2 partidos, que fue contra el Auris y contra Alianza, y bueno, trato de colocarme a punto para poder llegar a lo que yo quiero. Sinceramente, Junior, ha sido una temporada con más lesiones en tu carrera futbolística, que has estado mucho tiempo fuera de las canchas. Sí, es la primera vez que me lesiono tanto. La primera vez yo creo que por la situación que estábamos y las ganas que tenía de volver, creo que ahí fallé. Y bueno, ahorita la tomé con calma, me recuperé bien y bueno, ahorita tratar de poderle aportar el 100% al equipo. El día que te toque retirarte del fútbol profesional, Junior, ¿te gustaría hacerlo en tu país? No, yo hasta ahorita no se me pasa a jugar por Colombia. Ahora que estuve lesionado, me hicieron varias ofertas, pero pensé primero en mi familia, en mi hijo que está cómodo acá, y a mí lo fundamental es la comunidad de mi hijo antes de pensar en mí. Pero bueno, eso de fútbol no se sabe. Esperemos Dios quiera pueda ser acá. ¿Cuántos equipos te llamaron de tu país? ¿Nunca pasó por tu cabeza regresar a Colombia? No, de verdad que no se me pasó. Vuelvo y te digo, lo más importante es mi hijo. Está súper cómodo acá y eso es un punto en contra que tengo, pero bueno, lo más importante es que él esté feliz. Y lo está. Y bueno, el equipo me llamó el Medellín, el Junior, el América. También tuve bastante acercamiento con ellos, pero la verdad que no se me pasaba en ningún momento irme. ¿Qué significa el Perú en tu vida? No, muchísimo, vuelvo y te digo, para mí el Perú me hizo dar esas ganas de volver a jugar, de volver a sacrificarme, volver a aprovechar un entreno, disfrutarlo y poder aprender cada día más, ¿no? Yo creo que vivo agradecido con ese país y vuelvo y te digo, no me voy a cansar de agradecerles. ¿Tu alejamiento con la prensa se debió a que se dijeron muchas cosas falsas? Sí, demasiado. Yo solamente me reía, entonces mejor opté por quedarme callado y hacer mi trabajo. ¿Te dolió? Claro, porque cuando tú te das una entrevista y te la cambian es bastante difícil. Entonces yo prefiero mantenerme al margen, hacer mi trabajo callado y responderle solo al club.